Hola, hola. Bien, buenas noches, María y Erika. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Erika. Bien, vamos a ver cuántas personas se van a a conectar a nuestra clase. Vamos a esperar quiénes más se van a conectar. Unos cinco minutos vamos a esperar y si no, pues vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a ver. Bien, invitándoles a que cuando ustedes vean nuevamente el video, las invitaciones para que se conecten en la sesión de clases para que puedan retroalimentarse. Y de hecho, sí es importante que ustedes tengan presencia en cada una de las sesiones. El objetivo es hacer llegar el conocimiento de Excel avanzado para que ustedes puedan aplicarlo en su práctica. Yo creo que vamos a iniciar en este momento nuevamente. Eh, solamente tengo a María Guerra y Erika Gómez. Si pueden activar, si pueden activar sus cámaras, eh, no hay ningún problema, sería mejor todavía. Por lo menos un minuto mientras grabamos el inicio de la clase. Luego ustedes, lo ideal es que la mantengan activada, pero algunos creo que no la suelen activar. Entonces vamos a activarla en este momento. Vamos a ver quiénes más se van a conectar. Bueno, ya les, les hice la invitación a activar sus cámaras. Voy a iniciar la clase, gracias. Esperando eh, un porcentaje, hola Marí, esperando un porcentaje de todos en cuanto a la participación, ¿de acuerdo? Erika, ok, ya están activas. Jacqueline que se está conectando. Vamos a mantenerla mientras se van conectando los demás participantes. Fíjense de que estuvimos trabajando. En la sesión anterior, en la sesión del día de ayer. Eric, ayúdeme y refresque qué fue lo que estuvimos trabajando en la sesión del día de ayer. Erika, recuerda qué estuvimos trabajando. Hola, Mari, ¿se acuerda que estuvimos trabajando en la sesión del día de ayer? Hola, buenas noches. Eh, yo ayer no me pude conectar porque tenía problemas con el internet. Sí, me parece que usted explicó eso, Erika. Vamos a ver qué estuvimos trabajando el día de ayer, Erika. Estuvimos trabajando en las primeras clases, lo que era. Eh, la función eh, coincidir se acuerdan el día de ayer estuvimos viendo la función coincidir junto con la lista de validaciones se recuerdan estuvimos trabajando coincidir y listas de validaciones en cuanto a coincidir perdón eh, eh, indirecto perdón estuvimos trabajando indirecto y las listas de validaciones con coincidir Prácticamente voy a, a, a salir de acá y les voy a, a presentar la pantalla para que más o menos recordemos qué fue lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Si ustedes recuerdan, estuvimos trabajando algunas validaciones, ¿verdad? Voy a escribir aquí algunas profesiones. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo... Bien, ahí tenemos esas de empresa. Bien, y lo que trabajamos en la sesión, ¿verdad? En lo que estábamos trabajando el día de ayer, era prácticamente utilizar las famosas validaciones. Y entre ellas, si se recuerdan lo que hacíamos es que validábamos una, una sección de rango y aplicábamos justamente las validaciones. Wendy, buenas noches. En este caso, para aplicar esta parte de, de las validaciones, nos íbamos a la opción de datos y nos íbamos a trabajar justamente la validación de datos. Esta ventana la veíamos el día de ayer en cuanto eh, a cualquier valor cuando queríamos eliminar una validación o una lista de validación. Y aquí tenemos cualquier valor, números enteros, decimales, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizar. Me recuerdo que estuvimos trabajando la parte de... De números enteros, verdad? Y aplicábamos en todo esto. Decíamos que el, el número mínimo va a ser 10 y el número máximo va a ser 15. Aquí y a hacer a validar este rango e íbamos a darle eh, fechas, por ejemplo, entre el 31 del 10 del 23 hasta el 01 del 11 del 23. Entonces aquí comenzábamos a utilizar eh, lo que era la configuración de validaciones y podíamos escribir lo que nosotros quisiéramos. Yo estoy escribiendo algunas letras y no me lo permite no me lo permite. Aquí entonces comenzamos con el número de 10 de 10 a 15 vamos a agregar aquí 20 y no está, vamos a agregar 25 y no está. Entonces, acá hacíamos otro ejemplo. Yo escribía 45 y no está dentro del rango permitido. Quiere decir que si yo escribo 15, 15, 14, 13, lo hacíamos de esta manera, entonces podíamos aplicarlo porque ese es el rango permitido. Ok, entonces acá... Podíamos escribir el 12 y lo permitíamos. Acá decimos que fechas eh, que estén dentro del rango sí podemos escribirlas, pero fechas que estén fuera de rango ya no íbamos a poder tomarlas en cuenta. En este caso estoy escribiendo 02 de noviembre y no me lo permite. Vamos a agregar 24 de diciembre. Tampoco, entonces me permite únicamente las fechas entre el 31 del 10 del 2020 y la otra fecha del 01 del 01 al 011 01, 23. Entonces, esas son las fechas que podíamos agregar. Vengo, selecciono esta parte, me voy a dar aquí inicio y le voy a dar borrar todo, selecciono borrar todo vamos a ver si todavía está configurado lo que son las listas de validación ok está eliminado entonces acá como utilizamos una lista apegada indirecto aquí escribíamos la parte de profesiones y luego íbamos a crear una lista desde validación de datos íbamos a elegir lista y aquí íbamos a elegir el rango que nosotros vamos a considerar. Le damos a aceptar. Y ahora sí, podemos elegir cualquiera de las que tenemos. Cualquiera de las que tenemos entre las diferentes alternativas. Ok, ingeniero. Vamos a ver, contador, secretarias, etc. Veíamos eso, pero también ve veíamos la parte del indirecto. ¿no? El indirecto. Entonces, el indirecto eh, es importante. Aquí es importante ver esta parte. Decíamos indirecto y devuelve un valor o referencia verdad o referencia especificada entonces vamos si yo quiero algo que me, me me tire a ese espacio el dato que yo tengo en la e vamos a indicarle que es nuestra e4 pero fíjense bien Vamos a ver si me la muestra. Ok. Ahí está. De manera indirecta, yo llamo a la celda E4 que corresponde a esta parte. Vamos a ver. OK, permítame. Sería E5 para que me cambie las opciones. Ok, vamos a ver si lo corrige. Elegimos acá ingeniero, allá lo cambia, secretaria, contador. Ok, aquí estamos entonces con el indirecto y las listas de validaciones. Hasta el momento hemos comprendido, por favor, quiero que me respondan. ¿Comprendieron lo que acabo de hacer? yo vuelvo a mencionarles eh, por lo que les decía el día de ayer. es importante la participación de ustedes. cuando ustedes responden es que están pendientes de la sesión. pero que también están comprendiendo la clase. para nosotros es importante que ustedes eh, tengan un conocimiento efectivo que pero, pero, pero sobre todo esta competencia de hacer uso de excel y aplicando las funciones las puedan realizar comprendieron esta parte para irnos al tema que corresponde a este día bueno yo veo que no me responde Erika María Wendy Steve vamos a ver quién más tengo Álvaro y jacqueline voy a pasar entonces a la sesión aquí a la sesión vamos a vamos a trabajarlo espero Pongamos atención y me respondan las preguntas que les voy a hacer. Y antes que nada, eh, van completando la plataforma de inglés corporativo. Van va respondiendo las evaluaciones que les muestra. Yo por el momento, este, sí he llenado lo que es laboratorio del que corresponde el día lunes y el día martes, voy al día. Excelente, excelente, Jacqueline, muy amable por su participación. ¿Quién más me puede decir cómo, cómo van? Este, yo solo tengo pendiente el de ayer. Este, el de ayer, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me diga eh, cómo va? Si ya ingresaron a la plataforma, la van trabajando. Vamos a ver. Les voy a mostrar esta pantalla para que aprendamos primeramente lo que vamos a manejar. Bien, aquí está el contenido sobre funciones independientes y trabajamos lo que es la función coincidir. ¿verdad? Coincidir, estuvimos viendo concatenar, si ustedes recuerdan también. Estuvimos trabajando con catenar y sobre la función sustituir. Aquí aparece lo que ustedes van a ver en la plataforma y es que la función coincidir lo que busca es un elemento determinado en un intervalo de celdas y después, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a devolver la posición relativa de dicho elemento en el rango. ¿Cuál es su sintaxis? Igual coincidir. Igual coincidir. Luego eh, vamos a seleccionar el valor buscado. En este caso, la configuración de Excel según esta imagen muestra como la coma, como un separador. Nosotros utilizamos el punto y coma. Luego vemos la matriz, la matriz buscada. Eh, vamos a seleccionar el rango que vamos a trabajar y el tipo de coincidencia. El tipo de coincidencia que lo vamos a ver acá. El valor buscado es obligatorio, la matriz buscada es obligatoria, pero el tipo de coincidencia este va a ser opcional. Ok, vemos el tipo de coincidencia más el comportamiento. Si nosotros agregamos un 1, ¿verdad? Que va a ser el tipo de coincidencia lo que va a hacer es que va a encontrar el valor mayor. Va a encontrar el mayor valor que es menor o igual que el valor buscado. Los valores de argumento matriz eh, buscadas se deben colocar en orden ascendente. Cuando utilicemos eh, lo que es el tipo de coincidencia 1, tenemos que antes que nada configurar lo que es eh, el rango de datos que queremos utilizar, coincidir y eh, ordenarlo de forma ascendente. Acá, con, cuando utilizamos el tipo de coincidencia cero, es porque estamos buscando exactamente el valor. Si vamos a buscar en, en X columna y un resultado, ese resultado, si tengo... 12 11 y 13 no me va a mostrar ni el ni el mayor ni el menor sino el exacto caso contrario con utilizar el, el tipo de coincidencia menos 1 va a encontrar el valor más pequeño que se que se acerca al valor real que estamos buscando luego aquí tenemos eh, la descripción verdad y ahí estaríamos cumpliendo con la breve explicación de qué es lo que vamos a trabajar. Bien, y aquí tenemos esta parte, una presentación, pero antes que nada nos vamos a la parte inicial. Funciones independientes, coincidir, concatenar y sustituir. Ok, aquí estamos, estamos en la sección 1 y el contenido 1.3 ¿Cuál es el objetivo? Dar a conocer a ustedes el uso de la sintaxis, argumentos, pero sobre todo cómo vamos a aplicar estas funciones independientes, ¿de acuerdo? Estas funciones independientes a la hora que operemos Microsoft Excel. Y aquí viene una reflexión que, que, que debemos de, de comprenderla, debemos de escucharla, debemos de hacer énfasis en ello. Y lo que nos dice es lo siguiente. Ok, veamos, excelente, alguien se está conectando, pero en audio. Para tener éxito, primero debemos creer que podemos tenerlo. Ahí está esa pequeña reflexión de Nikos. Para tener éxito, primero debemos creer que podemos tener éxito. Es decir, confiar en nosotros que lo a, a lo que nos vamos a enfrentar, a lo que nos vamos a, a, a meter en el caso de estudiar, de prepararnos, pues tenemos que creer que podemos hacerlo y vamos a tener éxito. ¿Verdad? Vamos a tener éxito, pero debemos creer que también lo vamos a hacer. Bien, como vamos entonces con coincidir, aquí tengo un pequeño ejercicio. Estos ejercicios, alguien me preguntaba, eh, yo hago muchos ejercicios para que quede más que claro lo que estamos haciendo. Como el contenido o el concepto de coincidir nos dice que nos va a devolver la posición de lo que estamos buscando. Ahí tenemos esa tabla, de Ana. Tenemos Walter, Mauricio, Carla, Miguel, Edwin, Carol, Katy, Sofía, Gloria y José. Entonces, eh, yo hago énfasis en algo. Ustedes van a aplicarlos en su lugar de trabajo. Manuel, buenas noches. Ustedes van a aplicarlos en su lugar de trabajo y le van a saber aplicar conforme si utilizan eh, bases o tablas de datos bastante cargadas de registro. En este caso, yo lo implemento con pequeños ejercicios para que sea más fácil de entender. Entonces... Lo que vamos a hacer aquí, observe la, la sintaxis. Si ustedes pueden ver, nos aparece coincidir, igual coincidir, y nos aparece la sintaxis de coincidir. Yo voy a agregar aquí para obtener la función coincidir por medio de la fórmula de Excel. Permítame, lo vamos a hacer aquí igual, coincidir, paréntesis, seleccionamos aquí y vamos a seleccionar lo que es los argumentos. Ahí tenemos eh, coincidir, primero va a ser el valor buscado, luego vamos a tener la matriz buscada. Y la coincidencia, la coincidencia. Por eso es que este ejercicio aparecía antes que nada lo que es el concepto. ¿Alguien me lo lee? ¿Alguien me puede hacer el favor de leerme el concepto? ¿Algún voluntario? Yo. Ok, Wendy. La función coincidir en Excel es usada para localizar un elemento dentro de un rango de celdas y nos devuelve su posición. Dicho de otra forma, la función coincidir permite obtener el número de fila que ocupa el elemento buscado. Excelente, muy amable, muy amable. Aquí tenemos la sintaxis, tenemos que ver cuál es el valor que vamos a buscar, en dónde la vamos a buscar, el tipo de coincidencia. Y aquí aparece este texto que también es importante que lo tome en cuenta. Aquí nos aparece en que nosotros podemos utilizar un valor buscado. Este valor buscado es obligatorio. Luego, también lo que vamos a necesitar... Es la matriz donde vamos a, a buscar nuestro dato. Es obligatorio que va a ser el rango de celdas donde vamos a realizar la búsqueda. Y el tipo de coincidencia, que es totalmente opcional y puede eh, ser un número entre 1, 0, menos 1, que nos va a indicar el tipo de coincidencia que estamos buscando. El tipo de coincidencia especificado es la función que tendrá efecto en la manera en que se hace la búsqueda. Por ejemplo, el tipo 1, la función coincidir encuentra el valor más grande que sea menor o igual al valor de la matriz, es decir, al valor que estamos buscando en la matriz de búsqueda. Debe de estar ordenado de manera ascendente. Oiga bien, con la coincidencia tipo 1. ¿Qué pasa con el tipo 0? La coincidencia, eh, tipo cero, eh, lo que marca acá es que vamos a buscar un valor exacto. Mientras que el tipo de, de búsqueda o de coincidencia va a ser menos 1, que es prácticamente va a encontrar el valor más pequeño, el menos. Ojo, tenemos que ordenar de manera. Descendente la lista. La función coincidir devuelve el número. En este caso yo puse 9 por el ejercicio que les voy a pegar. Porque el elemento contiene al menos una de las letras de, del valor buscado. Les voy a mostrar este ejercicio en el cual me está mandando. Considere que la función coincidir no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ok. Vamos entonces al ejercicio en Excel. Entonces acá si yo me ubico acá, ustedes pueden ver que la sintaxis es coincidir y yo le pido acá que me busque este valor buscado, este valor buscado que es de Sofía. ¿Dónde lo va a buscar? Entonces vamos a seleccionar la matriz de búsqueda que va a ser acá. Y hay que tener cuidado cuando utilizamos coincidir, porque tenemos que elegir únicamente no la tabla, sino eh, dónde es que nosotros vamos a buscar el valor. Y el tipo de coincidencia exacto. Ok, vamos a ver. Yo voy a nombrar aquí. Esta parte, para que ustedes tengan más, más explicaciones, vamos a agregar 9 y 10. Bien, podríamos haber copiado una serie. Yo le digo coincidir, Sofía, desde el rango B4 hasta el B13. Entonces me está indicando que está en la posición de la fila 8. No la fila de Excel, sino de mi tabla que estoy seleccionando. Esa es prácticamente eh, la posición que está utilizando. Voy a hacer de caso y lo voy a cortar, lo vamos a pegar acá y vamos a utilizar esta celda. Mire. Como aquí tenemos la celda en blanco, perdón, como aquí tenemos la celda, yo le voy a dar otro color. Y la voy a voy a hacer una referencia a la D6, que es la que tengo el nombre. Vamos a quitar esta. La vamos a agregar como D6. Ok. Entonces yo necesito la coincidencia. ¿Verdad? La coincidencia. Voy a agregar una línea de dirección. Que me va a buscar por medio de la coincidencia acá. Entonces aquí yo busco a Carol. Vamos a ver. Ok. Vemos si me da la, la ubicación que le estoy dando y ustedes me dicen por qué no me la está aplicando. Es, estoy eh, en la D6 y aquí le estoy indicando coincidir. Fíjense bien. Ya vamos a ver por qué. Aplicamos la fórmula. Coincidir. El valor buscado va a ser este. Punto y coma. La matriz de búsqueda va a ser esta. Punto y coma. Que sea exacto. Enter. Vale, observen. Entonces me dice que Carol ocupa la posición 6, mientras que Edwin ocupa la posición 5. Y José, fíjense bien lo que estoy haciendo acá. Aquí tengo hasta la 13. Yo le voy a decir que llegue hasta la 10. Sí, estamos bien, hasta la 13 vamos a ver ahí la tenemos para eso, si ustedes logran observar algo escribo José mayúscula José minúscula José sin acento y luego José vamos a ver José con acento. Aquí lo tenemos. Bien. ¿Qué lugar ocupa, qué posición ocupa José? Vamos a ver. Voluntario, voluntaria. Tenemos 10 participantes. Quiero ver los mensajes. El okay. número 10. Número 10. Ok, Erika. Excelente. Ya realizó los dos laboratorios. Perfecto. Alguien decía: lo importante es que ustedes se conectan y que aprendan. Ok, vamos a ver. Bien. Manuel García. Manuel García. Ok, lo tenemos acá. Igual ya está conectado. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos la siguiente tabla. Fíjense bien, aquí tenemos coincidir. Eh, ¿Qué nombre o qué argumento tiene esta parte que dice estudiante? Vamos a ver quién me dice, aquí no aparece un rango, sino que aparece... No más el nombre estudiante. ¿Por qué? Dígame. Vamos a ver, Steve. Eh, ¿Por qué sería la matriz? Ok, porque sería la matriz. Perfecto. Y esta matriz que tenemos acá, fíjense bien, si yo selecciono este rango, si yo selecciono esta matriz, observe, y me voy a ir aquí a datos, fórmula, administrador de nombre, y aquí la tengo, miren, estudiante, ¿de acuerdo? Aquí tengo estudiante. Entonces, lo tengo guardado acá como un rango. Entonces, quiere decir que esta parte que yo tengo acá es el nombre que estoy utilizando en la función coincidir que es esta. Ahora bien, ¿qué dato necesito buscar? Bueno, necesito buscar eh, la posición de este dato. Yo voy a escribir Wanda. Wanda me dice que ocupa la posición número 3. Jaime, ¿qué posición ocupa? Jaime ocupa la posición 6. Y el último, que sería, por ejemplo, Mario estaría ocupando la posición 2. Este es un ejemplo. Yo tomo en cuenta lo que es eh, el rango y la función coincidir. La función coincidir. Vamos al ejercicio número 2. Aquí tenemos una tabla con indicadores de una primer fila. Vamos a ignorar este, ¿de acuerdo? Porque solo nos interesa eh, lo que es. Permítame estos datos. Ok. Ahí los tenemos: Francisco, José, Jaime, Aníbal, etcétera, etcétera. Y ahora aquí vamos a utilizar de igual manera la función de coincidir. Buscamos la posición que sería la 8. Aquí voy a escribir a Aníbal, que es similar a la que acabamos de hacer. Observe. Vamos a ver si me lo está tomando en cuenta. E8, E8. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí a Nelson. Vamos a ver si hay algún inconveniente en Nelson. Es de verificar si está cumpliendo o el formato de la celda tiene que ver. Observe. C, C4, C19. ¿De acuerdo? Vamos a ver si nos aparece el mismo error. Waldo ocupa la posición 10. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí es de verificar si lo que estamos haciendo tiene relación, observe. Ahora, ¿por qué me estaría dando esto? Porque de seguro estoy tomando desde la posición cuatro que está acá, mire, y voy a tomar la posición tres, antes de que alguien diga por qué le está tirando datos erróneos. Veámosla de nuevo. Sería E8, E8, desde cuál estamos buscando, desde la C5, ok, C5. Nos habíamos ido muy arriba. Bien, ahí lo tenemos, miren. Waldo está en la fila 9. Guillermo, ¿en qué fila está? ¿En está? Guillermo está en la fila 11 y Alejandro está en la 2. Yo les hago una pregunta. Vamos a ver. Sería, ¿usted cómo aplicaría esta función? Si la aplica, vamos a ver si la aplica en su trabajo. Bien, vamos a ver quién me va a responder esto. Vamos a ver. ¿Usted cómo aplicaría? Vamos a agregarle aquí un acento. Acá para que... Identifiquemos la pregunta. Saber cómo. Y aquí vamos a agregarle también el signo de interrogación de cierre. Como que si fuese en inglés. Faltaría la de apertura. Ok, ¿quién me va a responder? ¿Usted cómo aplicaría esta función si la usa? O le, o le agrego aquí. Hacemos omiso esto. Ok, vamos a ver quién me va a responder. De los 10 participantes, ¿quién me va a responder? Vamos a ver Edwin. ¿Está Edwin en línea? No está en línea, Edwin. Steve, ¿está en línea? Buenas noches, sí, licenciado. Ok, yo quiero decirles algo. Fíjense de que, no sé si ustedes eh, de hecho ya estuvieron en cursos anteriores, les aparece el tiempo en que pasan activo. ¿Verdad? Les aparece el tiempo en que pasan activo. Hay que estar pendiente de ello para que a la hora de. De conocer los resultados, aparezca el tiempo que usted está activo también, ¿verdad? Ok, gracias, Steve. Bien, entonces, ¿cómo aplicaría esta función en su trabajo, Steve? Bueno, licenciado, tal vez para conocer el cliente que tendría que auditar. Mmm, porque de ahí, sinceramente, no le encuentro otra forma eh, para aplicarla en el trabajo. Excelente aportación, excelente aportación, Steve. Perfecto, lo que nosotros queremos. Fíjense de que ya les voy a mostrar un ejercicio donde utilizamos las funciones sanidadas. Eh, una sola función aparentemente podría ser muy simple. En los otros ejercicios que vamos a ver, este va a ver eh, la, la, la estructura anidada en donde nosotros podemos utilizar hasta 256 funciones anidadas para determinar un dato exacto, ¿de acuerdo? Ahora, en la parte de su, de su ambiente, de su trabajo, ya explicó usted de qué manera podría servirle. Eh, con... Con los demás participantes pueden tener otra idea de acuerdo a la función. Vamos al ejercicio 3. Y es que la, la función coincidir lo único que nos hace es devolvernos la aplicación, eh, la posición, perdón. En este caso, coincidir, la 20, ¿dónde es que está? Y me dice que está en la posición 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observen. Sofía está en la posición 7. Vamos a ver el ejercicio 1. Este eh, lo estuvimos observando al principio. Vamos a este ejercicio que nos va a detallar sobre esta función. Yo estoy utilizando aquí dos funciones. Vamos a ver acá. Permítame. Si yo me ubico acá. Desde ya, antes que ingresemos a las siguientes funciones, voy a implementar la función índice y la función coincidir. Y aquí tengo dos ejercicios. Aquí tengo dos tablas. Dos tablas porque ya utilizamos prácticamente el ejercicio eh, de coincidir, pero con el tipo de coincidencia cero, es decir, exacto. Aquí lo vamos a hacer, pero con el tipo de coincidencia 1 eh, y aquí lo vamos a usar con el tipo de coincidencia menos 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, les voy a presentar esta sintaxis. Vamos a ver. La voy a copiar y la vamos a pegar. Ya les voy a mostrar aquí a PowerPoint donde les voy a copiar la función que es la que voy la que he copiado de Excel, solo la he pasado aquí en PowerPoint para que la veamos. Ahora sí se lo voy a compartir. Vale, miren, aquí la tenemos. Aquí lo que estoy haciendo en, la, en lo que es la, la, la función coincidir. Si nosotros vemos en Excel y escriba acá, perdón, la función índice, que es la que voy a explicarle. Vamos a ver. Índice. Vale. La función índice me dice que voy a utilizar una matriz. Que voy a utilizar un número de fila y voy a utilizar un número de columna. Quiere decir que yo estaría buscando con índice el punto de intersección entre la fila y la columna, el tipo de intersección o el dato entre la intersección de la fila y la columna. Imagínense de que yo tengo aquí otro dato, acá. Vamos a ver, le voy a dar un color. Y quiero buscar una intersección. Quiere decir de que este dato me estaría buscando entre una fila y una columna. ¿De acuerdo? Ahora veamos acá. Cuando yo me voy aquí a este ejercicio, fíjense bien. Les estaba mostrando esto. Si ustedes se acuerdan de lo que nos aparecía acá, y es que nos busca un valor, fíjense bien, acá, primero buscamos la matriz, voy a marcar aquí, fíjense bien, esta es la matriz, ahora fíjense bien. ¿Cuál sería el resultado de fila? Fíjense bien. Y este sería mi resultado de columna. Es decir, que todo esto que tengo acá me estaría tomando como fila y este como columna. Para que utilicemos la sintaxis correcta. Por eso aquí escribo la sintaxis. ¿De acuerdo? Esa sería la sintaxis. Pero luego utilizamos también la función coincidir, que sería esta. Y la función coincidir me dice que vamos a tener un valor buscado, vamos a tener una matriz de búsqueda y vamos a tener un tipo de coincidencia. comprenden lo que acabo de marcar? vamos a ver. steve ya me respondió. maría me respondió. vamos a ver. alguien más quisiera aportar? Diana? Bien, entonces quiere decir que todos están aprendiendo. Ya les expliqué la estructura sintáctica sobre la función índice y la, y la sintaxis sobre la función coincidir. Ahora nos vamos al ejercicio de Excel para ver cómo lo está aplicando. Entonces acá buscamos índice. Fíjense bien. Matriz a buscar. Tengo desde la D4 hasta la D8. Fíjense bien. Y luego, ¿qué voy a buscar? Vamos a ver, ya tengo esta parte. ¿Cuál es el número de fila? Correcto. Miren lo que les mostraba. ¿Y cuál es el de columna? ¿De acuerdo? El de columna. Vamos a ver aquí. Me tira la sintaxis de esto. Quiere decir que estamos bien. Rango, número de fila y número de columna 1, que sería acá. Ok, entonces. Lo que yo hice acá es seleccionar lo que es el rango y seguidamente me fui a datos acá. Y configure esto. Observe. Fíjense bien. Ascendente. Y aquí aplicamos. Vamos a ver. Descendente. Ahí está. Quiere decir que acá voy a escribir un dato. Fíjense bien. Aquí escribo 7. Siete, vamos a ver, voy a, a quitar este fondo. Bien, siete lo tiene José. Fíjense bien, José. ¿Cuál es el primer siete que me está tirando? Me tira el siete de José. Aquí tengo Alejandro y tengo... A José. Fíjense bien, el valor intermedio. ¿Qué pasaría si yo escribo 3.9? Fíjense bien, yo escribí 3.9 y llega a Waldo. Miren, 3.9. Aquí tengo a Waldo. Es el valor anterior al valor grande, al valor máximo. De acuerdo? Vamos a ver aquí otro dato. Si yo tengo aquí 10, voy a escribir 9.9 y meter el resultado de Aníbal, miren. ¿Pero por qué? Porque yo aquí estoy utilizando este dato. Tipo de coincidencia 1. ¿De acuerdo? 1, que es decir, el valor menos que se acerca. Aquí voy a escribir para que me dé, veamos, 1.9. Vamos a ver si me aparece Jaime. Vamos a ver, 1.9. No tenemos Jaime. Eh, 2.1. Ahí tenemos Jorge. Jorge, vamos a ver. ¿Dónde está Jorge? Aquí dimos 2.1. Ahí está Jaime. Ahí está Jaime. Ve el valor que está casi cerca. a waldo Si yo escribo 3, pues automáticamente me tira a Waldo. Ahora nos vamos a utilizar el menos 1 aquí. Ya la ordenamos en orden descendente. Todo esto. Y veamos algo. Ah, ok. Aquí tenemos índice, la estructura sintáctica. Ok, y ahora yo vengo acá y me voy a ir a. Este es el valor mayor: ascendente, descendente. Yo escribo 9.90 y lo tiene Jorge. Miren: 9.8 lo tiene Jorge. 9.7 lo tiene Jorge. 9.6, Jorge. 9.5, Jorge. 9.4, Jorge. 9.1, Jorge. 9, Aníbal, miren. Veamos acá 2.5, lo tiene Waldo. Observe. Lo tiene Waldo. Al que le sigue sería que el número es el 3, 2,5, casi llega al valor menor. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Aquí pueden ustedes ver esta estructura sintáctica e identificarla, cómo es que la estamos aplicando. Aquí aparece, observe. F2, H4H8, hasta aquí, H18, perdón, coincidir, I21, luego aquí la matriz a buscar, I4, I18, el tipo de coincidencia, menos 1, y aquí en la posición de columna por la función índice. Ok, escribo 7.9. Alejandro, vean. Vamos a ver 8.7.9, ya lo tenemos. 8.9. Ceci, ahí lo tenemos, porque lo escribí aquí. ¿ve? 8.9, 7.9. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ya los ejercicios utilizando en este el tipo de coincidencia 0 y en este utilizamos el coincidencia más 1. Y el tipo de coincidencia menos 1. En síntesis, vamos a hacer uso de la función coincidir, igual coincidir, aplicando el tipo de coincidencia. Para ello usaremos o usaré, además de la función igual índice. Lo importante es que ustedes, participantes, conozcan las diferencias sobre usar la coincidencia menos 1 o 1. Pero de igual manera, cero Es de conocer también la estructuralidad. Tome en cuenta que la tabla debe de estar ordenada, ascendente con 1, descendente con eh, lo que es el tipo de coincidencia menos 1. ¿De acuerdo? Y, lo, y aquí tenemos el ejercicio 6 para cerrar. Fíjense bien. Aquí utilicé por separado la función índice. La C6, vamos a ver. La C6, ¿qué tengo en la C6? Tengo a Luis. Observe. Matriz a buscar. Aparece de la C6 hasta la G12. Aquí, número de fila. Y número de columna. Entonces tengo 6. Número de fila y número de columna. Fila 3, 1, 2, 3. Columna 4, 1, 2, 3, 4. Observe. Nos dio la posición 3. Vuelvo aquí. Tiene 6. ¿Sobre quién? Fila 3, 1, 2, 3. Posición 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6. Ahora vamos a buscar otra posición. Si quiero que me tire la nota de Jaime, le digo que va a ser la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la nota de Jaime en Sistema de Información Gerencial, 1, 2, 3. Ok. Jaime 6, aquí está, miren. Porque busca la intersección entre la fila y la columna, que es el dato que queremos encontrar. Acá, igual coincidir. ¿Qué posición ocupa Mario? Observen, Mario ocupa la posición 2, que es la fila 2. Aquí buscamos al contrario. Ya aquí buscamos la posición. Y aquí también buscamos el coincidir, donde es que está prácticamente el estudiante, fíjense bien, la posición 3. Vamos a ver, 1, 2, 3, ¿cuánto tiene? G5, observe, valor buscado, matriz tipo de coincidencia cero. Aquí está. Y ahí nos aparece inglés técnico. Es el 1, 2, 3. Esa es la, la, la posición que me está marcando. Ahora aquí, veamos con Wanda. Eh, veamos qué asignatura es Wanda. Y aquí vamos a hacer las dos de una sola vez. Índice, matriz D6. G12, D6, G12, luego coincidir con la K21, ¿dónde está la K21? Observe, es esta, luego C6, C12, acá el nombre, aquí cero de coincidencia, vemos con coincidir, eh, vamos a ver el valor buscado, K23, aquí está. Sistemas, ¿cuál es la tabla? Acá de 5 desde la D5 hasta la G5. En este caso, solamente son los títulos. Miren, los títulos y luego C. Y ahí lo tenemos: el valor de 7, ¿correcto? Ahora bien, les voy a hacer la última pregunta. ¿Comprendieron lo que acabamos de trabajar? ¿Comprendieron lo que acabamos de trabajar? Ya casi para cerrar, me gustaría que activen sus cámaras y me digan qué aprendieron. Los que están conectados, Activamos su cámara ya casi para ir cerrando. Álvaro Ernesto. Manuel. Edwin. Steve. Ok. Ahí está Steve. Ya me respondió Steve en la primera intervención, ¿verdad, Steve? Excelente. Silencio. Vamos. Bien, eh, ya me respondió Mari también. Y de igual manera, los demás participantes espero hayan comprendido. Wendy, ¿comprendió la clase? Jacqueline? Erika? Jacqueline, ¿comprendió entre índice y coincidir? Eh, prácticamente es la que aplicó en el último ejercicio, ¿verdad? Así en, es. en ese sí comprendí. Vaya, aquí, porque como lo que hacíamos era concatenar, mire, perdón, anidar la función índice con la función coincidir. Decía Steve que prácticamente utilizar la función coincidir pareciera muy fácil y menos compleja para buscar un dato en las hojas de Excel. Mientras que utilicemos lo que es una función anidada, una estructura anidada, utilizando índice, coincidir, ya no digamos función, sí, entonces nos va a arrojar una mejor aplicación o una mejor aplicabilidad de estas dos funciones de Excel, ¿de acuerdo? Ok, me dice Erika, sí. Bien, prácticamente eso es todo por ahora. Eh, nos vamos a preparar para el día viernes. El día de mañana no va a haber clases. Nos vemos el día viernes. Pedirles de favor, si conocen a los demás participantes, unirse a las clases. Es importante la asistencia de ustedes a estas clases, pero también es importante la participación. ¿De acuerdo? ok sin más por ahora pasen muy buenas noches y nos vemos el día viernes este, disculpe, yo tengo una preguntita dígame este no sé si las eh, grabaciones de las clases anteriores ya se pueden ver. Porque fíjense que en mi caso parece que ayer en la noche usted dejó una tarea, ¿verdad? Y yo no alcancé a escuchar bien qué es lo que usted necesitaba. Entonces quise buscar lo que es la clase grabada y no la encontré. Fíjense que yo, bueno, excepto la primera clase, la del día de ayer sí ya está arriba. Esta, al nomás terminar esta clase, la voy a subir. Voy a checar hoy que termine y suba esta. Y si puede, hágame el favor y escriba en el grupo para poderle responder. De igual manera, si, si ustedes van a presentar ejercicios, ¿verdad? Si van a presentar ejercicios y quiere que se lo revise, eh, yo les dejo aquí este número. Si ustedes quieren que les brinde apoyo en cuanto al ejercicio que están desarrollando. Pero de igual manera pueden hacerlo en el grupo que les ha creado inglés corporativo pueden hacerlo acá y yo se lo voy a mandar de acuerdo y voy a verificar eh, parece que ya que le me estaba preguntando voy a verificar en youtube si si está correcta el haber subido la clase al día de ayer de acuerdo Sí, por favor y si es tan amable, no sé si me podría enviar lo que es el, bueno puede enviar el grupo lo que es el enlace, verdad para ahí estar pendiente. Excelente, así lo vamos a hacer entonces oigan. Vaya, muchas gracias, feliz noche. Ya sabe, excelente, eso me gusta la participación de ustedes es más que importante. Entonces nos vamos a ver el día viernes. pasen muy buenas noches. Buenas noches Lee, gracias. Bueno ya saben